esto que está aquí, que está causando candela. Mira que estamos jueves y sigue causando candela. Dice Bustos, Barcelona igualó las cosas y fue superior. Dice Paiva, nosotros dominamos el partido. Aquí hay un pleito entre dos técnicos. Uno que está en el medio y uno que viene de Europa y que sabe, ¿sí? Y que sabe mucho de fútbol. Paiva, técnico portugués de 51 años, no estuvo en la rueda de prensa del 6 de abril de 2021. El técnico Independiente quedó muy incómodo con los comentarios que han consumido luego del partido del sábado entre Independiente y Barcelona por la sexta fecha del torneo ecuatoriano de fútbol. Dice Paiva, escuché en un canal que el dominio del partido fue dividido y no fue así. Yo recibí palos cuando el equipo no jugó bien las dos primeras fechas. Lo reconocí y fui autocrítico. Pero nosotros dominamos el partido. Los primeros minutos fueron de Barcelona, pero solo el inicio. Luego, hasta el minuto 60 fue todo nuestro. Luego, unos minutos ellos y al final el que se jugó en el área de Barcelona. Lo dijo Paiva en un tono muy acentuado. ¿Sí? Y de ahí se enfocó en el partido contra Gremio, porque el partido de Gremio va a ser muy complicado y va a ser mañana todavía en Paraguay. Ahora, ¿qué dice Bustos? Eso es un extracto de lo que dice Renato Paiva y voy a hacer un análisis, un comentario sobre esa situación. Dice esta situación. Este miércoles 7 de abril en rueda de prensa, Bustos aclaró varios temas que surgieron en la órbita de Barcelona por lo acontecido en la última semana. Por un lado, Bustos confirmó el gran desempeño de Molina en el partido que enfrentó Barcelona a Independiente y el complicado partido que se le presentó al cuadro amarillo. Bustos contesta las declaraciones de Paiva. No estamos para autocriticar o contestar el punto de vista de otras personas. Sin embargo, en la siguiente pregunta aclaró desde el punto de vista de él. Independiente del Valle fue superior en los primeros 10 minutos. De ahí en adelante Barcelona igualó las cosas y fue superior en el campo de juego. En el segundo tiempo igualamos el juego y fuimos claramente superiores, manifestó el director técnico de Barcelona. ¿Se dan cuenta? Por eso puse aquí, Barcelona igualó las cosas y fue superior. Y el otro dice, dominamos el partido. Este señor dice que Barcelona fue superior, igualó y fue superior. No es. El ritmo lo llevó siempre Independiente. Después del minuto 10, el partido lo dominó Independiente. Barcelona quiso recuperar la accional del partido, pero el Independiente no se lo dejó. Por eso llegaba hasta tres cuartos de cancha. Por eso terminó el partido en el primer tiempo 2-0. Porque este equipo, llamado Independiente, lo presionó, le quitó el juego, fue más rápido, se anticipó en las jugadas. Sí, Bustos es chillón, totalmente de acuerdo. Y hay gente que lo apoya, eso es lo peor de todo. Y por eso dice el señor Bustos, el señor Paiva, que aquí en el Ecuador la gente no sabe de fútbol. Y es verdad. Aquí en Ecuador lo que menos sabe la gente es analizar fútbol. Solo se dejan llevar porque Barcelona remontó, ¿sí? Y recuperó un resultado. Pero nadie dice que este equipo lo hizo que ver mal a Barcelona. Ese equipo llamado Independiente lo hizo ver mal a Barcelona. Nadie dijo eso. ¿Y por qué lo hizo mal? Hizo ver mal. Porque este equipo llamado Independiente tiene lo que no tiene Barcelona. Posesión. ¿Sí? Precisión. Alta velocidad. Y dinamismo. Eso tiene Independiente, lo que no tiene Barcelona. Barcelona solo corre. Y pensó que solo corriendo le iba a hacer daño, o mejor dicho, le iba a ganar a Independiente. Porque lo único destacable para mí fue el centro de Castillo, que hizo que Martínez mete el gol del empate. Para mí fue lo último, lo único. ¿Por qué no hubo más? Pero este señor dice que fue un gran partido y solamente destaca Nixon Molina.
solo destaca a Nixon Molina cuando necesariamente tenía que destacar a todo su equipo. Se comió su partido, porque si ustedes vieron el partido, este señor, que incluso salió expulsado, no se lo vio en, como en otras actitudes, en otros partidos, no se lo vio. Más bien se lo vio preocupado, porque sabía que este equipo le iba a hacer la casita, y se la hizo. Y si hubiese tenido dos jugadores, se le llevaba el partido. Y quedaba peor todavía a Bustos. Yo, lo que dijo Paiva lo tomo con mucho criterio, porque sé que es un señor que sabe. Todo lo que ha dicho, inclusive atacó a ese canal de televisión, que dice que Barcelona no tiene la culpa que lo protejan, y es verdad. Ya vimos. Y si ustedes consideran que yo estoy diciendo mentira, vamos otra vez a la pantallita de Excel, porque yo dije que se los voy a mostrar otra vez. Voy a quitar esto un ratito. Voy a la plantillita de Excel otra vez. Ahí está. Y vámonos con Independiente. Ahí está Independiente. Miren. ¿Cuántos partidos tiene? Tiene 9. 9 partidos. Tiene Independiente. Y en cada alineación hay un jugador distinto. ¿Cuántos jugadores tiene rotados? 21. 21 jugadores, es decir, que Paiva encontró cómo hacer de que los 21 jugadores tengan ritmo. Miren, ahí está, y miren, 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2 dos veces. Es decir, que 4-3-3 lo utiliza 3 veces. El 3-5-2 lo hizo 3 veces. El 3-4-3 una vez. A ver, 4 veces utilizó el 4-3-3. Y solamente una vez el 4-2-3-1. Entonces me está diciendo que este señor sabe de fútbol, pues. Y están todos los resultados. Y aquí está lo que hice, dos primeras fechas. 1 y 2. Perdidas. 3, 4, 5, 6. Y ahí están todos los resultados. Inclusive está la pérdida de Unión Española. Y ahí está. 6 ganados. 1 empatado, 2 perdidos. Porque tiene 9 partidos. 19 goles a favor, 2 en contra. Entonces, si yo otra vez analizo. Aquí está Barcelona. 6 partidos. Eso es todo lo que tiene. Y en todos, lo mismo. Solo le puedo ganar 3 a 0 al City y al Tec. De ahí, 3-2 al Malta, 2-0 al Orense, 2-2 con Ligue Quito y 2-2 con Independiente de Valle. Aquí gana a los dos fuertes, entre comillas, a Ligue Quito. Le empata 2-2 allá en Quito. Y al otro fuerte, Independiente, le empata aquí. Ahí está. Por eso tiene 12 más 2, 14 puntos. Y aquí me dice clarito. A este le va a ganar, a este le va a ganar, a este ganar, a este ganar. Pero a ese no pudiste ganarle. Y falta el clásico todavía. Sin el clásico, el astillero sigue todavía. Por aquí tengo la tabla de posiciones. Voy a sacar esto ya porque ya vimos mucho de esto. Tabla de posiciones. Ahí está. Si para el 2 de mayo, que estamos cerquita, casi estamos a la vuelta de la esquina, esto sigue así, el clásico define al puntero.